Ya, listo. No va a haber examen virtual para los que son presenciales. Es una error. Gracias. Sutil, Mentira. sutil. Creo que ha quedado claro la idea. Alison, ya no te pases, ¿ah? Te voy a jalar. ¿Alison fue? Así es, eso. Yeah. Ya, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, buen día a los que están en virtual, presencial. Oye, hay un mensaje, Andrea. Mensaje para ti. Para el otro. Tengo que vivir. O sea, me manda un mensaje directo para el profesor. Sí, ah, ya, yeah, sí. pero ¿qué es el problema? Es que aún no viajo, perita triste. Está bien. Entonces sí le vas a dar la oportunidad de que me. Sí, hay virtual, pues, pero no es igual. Es bueno, dile con la contundencia que le dijiste antes a ver. niña, te pasas de la raya. Te digo que la historia virtual no es igual, allá tú. Está bien. Te pondré No, y cuando llega vas a tener el O grado. sea que, accede, Ya, accede, triste. Ya no. accede. Está. Accede. Ah, ya. Ya. Oye, de muy chicos. Necesitas tomar. ¿Qué cosa? ¿Hay que se aproximar al ser? ¿Sí? ¿Se quiere bien? Ya, chicos, a ver. Tema de hoy. Ya lo vieron, ¿no? El tema de chicos es el tema de probabilidades. De probabilidades, ¿ya? Y ahora, en este caso, a ver, déjame iniciar esto. Ya. Digo, probabilidades es un sistema que no es complicado que digamos. Sí, tenemos una idea. Tenemos una idea de probabilidades en este caso. ¿Bien? Todo se resume en una ecuación. ¿Qué hace más de todo? Casos favorables entre casos dados. Y no se resume en probabilidades. Casos favorables, casos dados. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar viendo algunos detalles importantes de este recuerdo. ¿Ya? Algunos conceptos previos. Vamos a ver claro que es el experimento aleatorio. ¿Qué es eso? Es una prueba o ensayo que al realizarse en las mismas condiciones, el resultado no se puede predecir, ¿no? Es decir, el resultado depende del azar. Por ejemplo, cuando haces un dado, ¿tú sabes qué resultado sale? Cuando vas a hacer un dado, ¿sabes qué número va a salir? ¿Qué resultado sale? No. No sé, pero es un experimento aleatorio. ¿Ya? Déjame lanzar un dado y observar el puntaje que sale de carro superior. No sabemos qué saldrá. Al lanzar una moneda, ¿sabes saldrá de carro serie? No. Tampoco. Es el medio son experimentos aleatorios. Los experimentos aleatorios son esos experimentos de esa teoría que realizamos, pero que no podemos saber si nos sentirían con esa resultado. ¿Ya? Espacios muestrales. Espacios muestrales son todos los posibles resultados de al haber realizado ese experimento aleatorio. ¿Ya? Este conjunto de todos los posibles resultados que se pueden obtener en la revisión de experimento. Por ejemplo, cuando lo han soldado, ¿qué resultados puedo tener? 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese conjunto es mi espacio muestral. ¿Ya? Al lanzar el dado, miren, espacio muestral. ¿Ya? Y al lanzar la moneda, cada 6, ese es mi espacio muestral. ¿Ya? Los diferentes resultados. Bueno, fíjate, ¿no? Vamos a tener cada sello, sello cada sello, sello, no tengo más moneda. Bueno. Ya para el evento. ¿Qué es el evento? El evento ya es de todo mi espacio muestral, de todo mi espacio muestral, de todas las opciones que tengo, ¿ya? Pero en este caso, pues, lo que es un caso particular. Un caso particular. Sí, me había olvidado el programa. Sí, Sí, tiene las aclaraciones. Pero manualito, no me sigue la cámara. Ah, no estás. Sí, no sé, probablemente. Me sigue la cámara.
Sí. Estamos acá. Sorry, 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 sorry. Ya, para los chicos. Ya, mira, por lo que comentaba en este caso, en este caso, un caso particular ya de todo lo que pasa en la. Ya, por ejemplo, yo evento que se dio, al lanzar un dado, quiero obtener el número 4. Ya, bueno, es una parte de mi paso más. O al lanzar el dado, quiero obtener un número impar mayor que 2. Bueno, con el colega ya teníamos que usar de enseguida. 3 o 5, ¿no? Bueno, es un ya en caso particular de paso neutral. ¿Ya? Ya, por ejemplo, el experimento es lanzar el dado y observar que el puntaje que sale en la cara superior, ya, por ejemplo, que sea impar. Que sea impar, que sea impar. ¿Qué opciones tenemos que sea impar? 1, 3 o 5. Ese sería en ese caso ya mi evento. Mi evento indicaría esos resultados. Muy bien, claro, ya realizando, sería muy claro. La probabilidad sería, se puede decir, ¿no? Casos favorables o el caso favorable, ¿no? El caso favorable, ¿qué sería? Si quiero un impar, la probabilidad de que lanzara un dado salga un número impar, pero sería 3, el 3 casos que tengo sobre el total de casos, ¿no? Que lanzan el dado, sí, se ve. Es así. Obtener un resultado que sea mayor de 4. Sí. Ya 5, 6. Otra vez, la pantalla estaba muy grande, la pantalla es muy chévere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué No, pasa? ¿Qué pasa? no, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ya, pero eso viene a ser, esos son algunos conceptos importantes, como ya les he indicado, ¿no? Porque a partir de eso, sí vamos a ver lo que es el espacio ya el concepto de probabilidad, ¿no? Que era para siempre presentar. Pero para ver este evento, tenemos que dar nuestra literatura, ¿no? Porque es un evento, como te digo, que no se ha resultado. En espacio, por que son todos los posibles resultados de nuestra literatura, y un evento que viene a ser un caso particular del experimento, ¿no? Pero en un caso particular del espacio. ¿Saben qué significa este N, Bueno. no? El cardinal. El cardinal. Claro, indica la cantidad de elementos. Que no es el número de elementos que tiene, ¿no? ¿Sí? El cardinal de A que tiene es la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? El número de elementos que tiene. Por ejemplo, este es el incremento de teoría y lanzar un dado, ¿no? Y observar el puntaje que sale en la cara superior. Miren, me acuerdo. Y paso más tarde del 1 al 6. El cardinal de 6. También hablamos acá de lo que es un evento imposible. ¿Cuándo es un evento imposible? Ya, muy bien. Por ejemplo, lanzar un dado y que sale el número 7. 7, sí, no tiene posible. Este es el evento que carece de elementos. La cantidad de opciones, 0, ¿no? 0. ¿Qué más? Obtener un puntaje mayor de 6. Espera que no haya, imposible. Imposible. Sí, no hay opciones así. La verdad sería cero, no hay elementos. Entonces, en ese caso.
Evento unitario. ¿Cuál es un evento unitario? Llamado también evento elemental. Es aquel evento que solo tiene un elemento nada más. Por ejemplo, al lanzar el dado, perder un puntaje primo y par. De número 1 a 6, ¿quién hace el mismo primo par? Dos. El primo par. Dos. Dos. Evento seguro. ¿Qué es un evento seguro? Es aquel evento cuyos elementos son todos los elementos que vas a mostrar. Todo. Es decir, por ejemplo, lanzar un dado que puedo pedir. ¿Qué sabía? No hay gracias. ¿Sí? O menos la otra. Menos la otra. ¿Sí? Es un evento ya seguro, ¿no? Tener un punto que sea menor que 7. ¿Sí? Que todos quieran sumar el siete, ¿no? Y después de que todos los elementos corresponden aquí, al cuarto más tarde. Así que tenemos ahí el cartel y el 3. Aquí el cartel tenemos ahí. Evento contrario, ¿qué es un evento contrario? Mira, dado un evento M, el evento contrario es aquel que posee elementos que no posee M, ¿ya? Se le designa como, mira, este es con el complemento de M, ¿ya? ¿Ya? Bueno, es un evento contrario, ¿no? El evento contrario de M. ¿Y es qué cosa? Y es igual a todos los elementos del espacio mostrar, todas mis opciones, pero quitándole los casos de que se me dé el evento. ¿Ya? Todo lo que no es M. ¿Ya? El complemento del evento contrario, ¿qué es? Todo lo que no es M. ¿Ya? Todo lo que complemento. Un evento cualquiera, un evento. Un evento, un evento. Los eventos se notan con estas mayúsculas, evento A, evento B, evento C, evento D, evento E, evento X. ¿Cuántos? Todo lo que no es M. Todo lo que no es M. Claro, y con lo del evento contrario es todo lo que no es M. Si tiene el evento contrario de M, es todo lo que no es M. Todos. ¿Ya? ¿Por ejemplo? Quiero obtener al menos puntaje 4. ¿Quién quita al menos puntaje 4? Mira, evento de. Quiero obtener al menos puntaje 4. ¿Quién quita al menos puntaje 4? ¿Qué quiere decir ese menos? El 4 también. ¿El 4? También está arriba. Para arriba, ¿no? Cada, al menos 4, ¿no? Dice, ¿no? Al menos 4, ¿no? Por lo menos, como mínimo 4. Así puede ser 4, 5, 6. Es decir, en mi evento de, ¿qué me pide? Obtener o 4, 5, 6. Tiene al menos 4. Ya. Para el evento contrario, ¿qué sería? Ya, si yo quiero sacar este, recuerda 4, 5, 6, recuerda el evento contrario, ¿qué sería? Ya, el evento de, por mi evento de, en este caso, es el carnet 2, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, por acá para nosotros el de 4. No, acá es el cacho contador. Acá es el puntaje menor a 4. No, no, no. Acá es para que cumpla eso, voy a decir acá, el evento debe decir puntaje menor a 4. Sí, obtener puntaje. Porque si quiero puntaje menor a 4, ¿quién sería? No, menor a 4 sería 1, 2 y 3, ¿no? No puede ser. Tengo que agarrar con el 4. ¿Qué sería en ese caso? Menor a 4. No, pero menor a 4 sería el evento, el complemento. A ver, sería acá al menos 4. No, al menos 4 es mayor a 4. Bien. Sí. Sí, en ese caso. Obtener puntajes. Puntajes. Menores o iguales. A 4. Ya lo sé. Mira, si mi evento D es obtener puntajes menores sobre ese 4, ¿qué obtenemos ahí? Puede ser bien. 1, 3, 4, dice, ¿no? Si mi evento D es. Y el complemento que sería, todo lo contrario, por lo que sería, yo podría en ese caso, 25, 26, 27, no, contrario. ¿Ya? De acuerdo. Y en ese caso, ya, por eso lo D sería pues un incremento. ¿Ya? De acuerdo. Mi evento D, ¿qué ver que una es probable? Puede ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y el complemento de lo contrario sería, pues, el 5. Ya, ¿seguimos? Operación de eventos, miren.
Dos últimos que vengo es un conjunto, o sea, también se puede hacer operaciones entre ellos. Mira, por ejemplo, este, ¿cuál es el símbolo de este epsilon? Que es el experimento aleatorio. ¿Cuál es el experimento, profe? Lanzar un dado. ¿Ya? Es un dado. Ahora, este, mi evento, que sorprende un número par, ¿cuál es el espacio más grande? A ver, pues, en ese caso. Puede ser 2, 4, 6. Sí, eso que no tengo, ¿no? Ahora, este, siguiente. Se obtiene un número primo. ¿Quiénes son primos de lanzar un dado? Bien, 2, 3, 5. Ahora, este, mira, las operaciones de este evento son las siguientes. Mira, por ejemplo, una primera operación. Mira, A unión B. ¿Qué sería unión B? Claro, recuerda, este, unión, ¿qué implica? El O, es decir, A o B. ¿Por el A o por el B? ¿Cómo tenías que hacer? Cuatro, Claro, unión, ¿qué implicaría? Implicaría que puede ser 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué leyes? ¿Sí? O esto o esto. ¿Por qué leyes? Recuerda, unión es o esto o esto. ¿Por qué leyes? Recuerda, unión, ¿qué implica? Unir todo, unir todo. Unir todo, ¿qué sería? 2, 3, 4, 5. ¿Por qué leyes? La interacción, conocida por la inter. ¿Quién es la interacción de ellos? Dos, nada más. Este, A menos B. 4, 6, 3, 5. No, solamente A resta de los elementos que tienen este B. O sea, ya, el único que tiene dos, ¿no? ¿Qué es esto para un triángulo? Es la, este, diferencia simétrica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente uno de ellos más. Una y una materia, una y una. Es decir, solamente los elementos de. Solamente son únicamente de A, únicamente de B. ¿Quiénes son únicamente de A y de este? Sí. Si lo aplicamos, chicos, en este caso, la diferencia simétrica, son las cosas más igual. Pero lo tengo otra vez. Mira. A ver, este. Ahí. ¿A qué recos tienen? Aquí el elemento 2, perdón, acá el elemento 2. Entonces, ¿cómo compramos? Entonces, ¿cómo compramos? Pues, ¿de aquí? 2, aquí 4, 6, ¿no? 4, 6. Y acá tienen la ingeniería 3, 4, 6. Entonces, ya saben que la unión es todo. Unión es todo. Unión es por eso 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Caballito. La introducción que era, por el medio, hermano, el 2. ¿Ya? La diferencia métrica es, ¿no? Es todo la unión, pero menos la introducción. Es decir, sería esto de acá. Eso. Eso es. ¿Qué marcaría? Marcaría 2, marcaría 3, 4, 5 y 6. ¿No? Marcaría. El 3, 4, 5 y 6. Introducción no valiente. Este, acá vamos a poner más ahí. Ya, fíjame. El complemento de. Si A es que salga 2, 4, 6, el complemento de lo contrario, ¿qué sería? Uno, tres, un cuarto. Lo que no ocurre es que sale. Uno, tres, cinco, no, tres. Ya no puedo ver. Vamos, ¿sí? Otro, tres. El complemento, ¿cuál será? Sí, cuatro, cinco, seis, ocho. Ay, ¿por qué te quieres que evento cualidad? Que salga este números mayores iguales a cuatro. Perfecto. Tu caso, que querías cualidad. Tu caso es lo evento cualidad. ¿Cuál es la abarcaba? Tú querías números menores iguales a 4. Menores Menores iguales, iguales a 4. no No tiene mucho claro. Porque digo sí, seis. Menores iguales. Exacto. Lo que no, pero esto es un poquito de la teoría. La teoría no va a ser un poquito de también aprender, pero ya, esta teoría nos va a servir bastante. Una vez que quede clara la teoría, guardamos los problemas, vamos a ver cómo es la teoría, se aplica ahí y salen a todos los problemas. ¿Ya? Por el motivo, los problemas de los problemas no se les pasan, porque simplemente es interpretar lo que hemos dicho acá y no prestar más. ¿Qué es el modo arriba? ¿Qué es el modo abajo? Y listo. Se acabó. Así. Aquí dijo, será, será, será. ¿Ya? Mira. Eventos mutuamente excluyentes. ¿Quieres decir eso por acá? Si hay dos eventos de un cierto experimento aleatorio, ¿ya? Se dice que estos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir a la vez. ¿Ya? Es decir,
Ocurre uno, ocurre otro. ¿Ya? Es decir, ¿ya? Es decir, no puede ser ambos a la vez. Es decir, no puede ser, no hay interacción entre ellos. ¿Ya? Si es un experimento, lo tengo, mira, se toma esta misma parte calificada con calificación de 0 a 20. ¿Ya? Para mí. Primero, A. Se tiene un puntaje impar mayor igual a 15. Mira, quiero tener un puntaje impar mayor igual a 15. ¿Qué opciones tengo? ¿Quiero un impar mayor o igual a 15? 17. 15, ¿verdad? 15 y 17. ¿Sí? Un impar mayor igual a 15. ¿Ya? B. Se obtiene un puntaje par menor o igual a 8. Par menor o igual a 8. ¿Lo tienes? No, 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 no. Entonces, pues, ¿tienen ellos algo común? ¿Tienen algo de ellos? No. No hay nada, ¿no? Por eso ellos son eventos fundamentalmente siguientes, ¿ya? Porque no hay interacción entre ellos. No hay interacción común. Ya no tiene nada que ver. ¿Ya? Pero mira que en interacción no hay interacción, interacción básica. No hay interacción básica. ¿Ya? En cambio, aquí se ven eventos, ¿me acuerdas? Aquí sí. Como se ve, pero no hay que ver algo así como, ya, es que no hay un código, no hay eventos iguales acá, son eventos totalmente subidos. Sí. A ver. Acá, acá, mira, te lo cuento. La definición de clase, ¿qué probabilidad? ¿Qué acá? Dado un espacio muestral, también se va a ir el símbolo de espacio muestral, por si acaso, ¿no? Infinito. ¿Qué es infinito? Porque el espacio muestral tiene limitado, ¿no? La cantidad de resultados, ¿no? ¿Tienes? Puede ser 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50, pero la cantidad limitada, conocemos. El cual todos los elementos tienen la misma posibilidad de ocurrir. La probabilidad de que ocurra un evento A, bueno, obviamente, considerando que ese evento está dentro del espacio muestral, ¿no? Ese evento está dentro del espacio muestral, chicos, se nota como probabilidad de que ocurra un evento A. Esa es la probabilidad de que ocurra un evento A. A ver, ¿cómo se hay esa probabilidad? Voy a te comentar. La probabilidad de que ocurra un evento A está dada por una fracción. ¿Quién pone más arriba? El número de casos favorables de que ocurra un evento A. ¿Y quién pone más abajo? El número total, en el caso de los totales, de que ocurre el experimento natural. Acá, por acá es el experimento total de casos, es decir, aquí es el cardinal del evento, aquí es el cardinal del espacio muestral. El cardinal del evento A y el cardinal del espacio muestral. Todos mis posibles resultados y cada son los resultados favorables. ¿Ya? Mira, si es un evento definido en el espacio muestral, entonces tienes que. Allá, siempre tenemos que tomar en cuenta algo. Mi probabilidad va a estar siempre entre 0 y 1. Siempre va a ser una fracción de probabilidad de 0. Una fracción. Ya, la probabilidad de 0. Una fracción. Chicos, entre 0 y 1. Pero la probabilidad puede ser 0. Sí, pero puede ser 0. Cuando hablamos de 0, ¿de qué hablamos? De un evento Imposible. imposible. Habíamos dicho que es imposible que la cantidad era 0, ¿no? Por lo 0, entre cualquier cantidad va a ser 0. Y cuando hablamos de un 1, la probabilidad 1. De un evento. Un evento seguro. Hemos tenido que el evento seguro, el cardinal queda igual al espacio muestral, ¿no? Entonces, cuando hay una cantidad, de recordar, lanzar un dado, ¿y de cuántas formas puede salir un puntaje menor de 10? ¿Cuántos tiene tengo? ¿Casos probables? 6. ¿Casos totales? 6. Que sale uno. Es un evento seguro. ¿Ya? Porque sale 0 únicamente cuando es un evento imposible y sale 1 cuando es un evento seguro. Los demás casos va a salir en la fracción 5. ¿Ya? La probabilidad del evento seguro es 1 y la probabilidad del evento imposible es 0. Comenzamos con el problema. Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número par. Claro, ¿no? De acuerdo. ¿Mi cardinal cuál es? Del 1 al 6. Ahora, ¿qué quiero yo? Que salga un número par. ¿Cuál es mi, en este caso, mi cantidad de casos probables? Un par sería 3, ¿no? Sería, puede ser 2, pero 6. Pero yo te dije cómo sería, ¿no? Es el cardinal del evento sobre el cardinal de espacio muestral, ¿no? Sería este caso 3 sobre 20. y 3 sobre 3 viene a ser 1. Bueno, profe, puedo dejarlo como medio, pero depende de la teoría que más se encuentre, ¿no? Si está con fracción, con algo con fracción. Y a veces se le pone como decimal. Un medio cuánto equivale. 0,5, ¿no? Puede ser cualquier de esas formas. O sea, pero mayormente son comparaciones.
¿Ya? Si define el decimal, vamos a la pregunta del decimal. Esa es la parte que creo que no es complicada. ¿Ya? A ver, sigamos. Aquí. Calcula la probabilidad de que lanzar dos monedas resulte, al menos dice, un 6. ¿Cuánto? ¿De cuánto debemos hablar? ¿Cuánto? A ver, vamos a hablar. Primero, comenzamos con el experimento aleatorio. Cuando lanzo dos monedas, ¿qué opciones tengo? Claro, Cara, 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 sí. sello, sello, cara, o sello, sello, ¿no? Puedes adivinar. Cara, 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 sello, sello, cara, o sello, sello. ¿Cuánto es mi espacio mostrar? Cuatro, sello. Vayamos al evento que quiero. Yo quiero yo. Sabe ese al menos un sello. ¿Qué significa al menos un sello? Puede ser uno, puede ser dos. ¿Sí? Al menos un sello, no puede ser dos. ¿Qué capeta? Uno, dos y tres, ¿no? Tres. Mi nivel no sería 3, mi campeón de nivel 3. Pero si ya por la simplemente la probabilidad, ¿cuál sería? 3 cuartos. 3 cuartos. Ya, un día dije, no, si quieres tener el decimal, ya quiero lo más específico. Ya, por último, ya, la idea es interpretar, nomás. Interpreta bien la idea del problema, te das cuenta que no es nada complicado, ya, porque simplemente es una fracción nomás, una fracción nomás. A ver, siguiente mirada. Milán compró cuatro lapiceros de diferentes colores: negro, azul, rojo y verde. Si desea elegir dos de dichos lapiceros para obsequiárselos a su hija, calcula la probabilidad de que uno de los lapiceros elegidos por ella sea un lapicero azul. Pero aquí sí tenemos que aplicar algo que vimos la semana pasada. Bien. A ver, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tienes cuatro lapiceros? Cuatro. ¿Tú quieres elegir de cuántos? A dos. Y ahora, ¿qué tiene que ser? ¿De cuántas formas puedes elegir? ¿De cuatro lapiceros a dos? ¿Qué tienes ahí? Combinatoria, combinaciones de cuatro en dos. Ese es para mi total, ¿no? Para mi total, ¿no? Ya, pero yo me quiero, de todos esos casos, quiero yo que al menos uno de ellos sea uno de ellos sea azul, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que uno de los lapiceros elegidos sea azul. Sí. Para, comencemos. Para mi pueblo, lo que sea, mira, para mí es. Para mi espacio muestral, ¿cómo sería? Combinaciones de cuatro elementos, ¿sabes? Sí. 4 por 3, entre 1 por 2, ¿no? 6, Sí. 6, 6. Y ahora, y lo de evento, cuarto elemento, yo quiero recordar que uno de los pinceles sea azul. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno. No sé cuál sería, que son aquí. Azul con negro, otra opción, azul con rojo, otra opción, azul con verde. ¿Otra opción ahí? Ah, diferentes colores. Hay uno ya color, hay uno ya color que tienes elegir a dos. ¿Cuáles son tus casos morales? ¿En el caso morales qué sería? ¿Que salga azul con el negro, o azul con el rojo, o azul con el verde? ¿Otra cosa contaría? Por ahí lo divino de cada color. ¿De cuánto es mi carnet? Tres. Ah, no, se cargó. Ah, Dios, pues, es lo mismo. No sé qué es acá, salgan, supongo negro, ¿no? Supongo rojo, supongo. Ya sé. Entonces, para que nos pase bien, tres. Perdón, ¿cuál es la respuesta? Tengo la recomendación de hacer unos chicos de cantidad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? 3 sobre 3 6. sobre 6. Sería eso. Un. Bueno. ¿De qué se lo cae el padre? Bueno, ya, porque el total de casos que tengo, ¿no? Para sacar el 4 y el 2, ¿no? Bueno, pero también, como es un caso, también como es un caso muy pequeñito, son 4 nomás, también podría hacerlo de repente matando, ¿no? ¿Qué pasaría? De los cuatro, ¿qué puedes sacar? Negro con azul. Negro con rojo. Negro con verde. Otra opción. Azul con rojo y azul con verde. Otra opción. Verde con rojo. ¿Cuatro opciones? Tiene más, son 6. Yo sé. Mi total 6 que tengo, y mi total 6 que tengo, que quiero yo. Ok, quiero sacar el azul. ¿Cuál es el azul? Uno, dos y tres. Ya me lo.
Bueno, lo puedo hacer así porque es un dato pequeñito nomás, ¿no? Entonces, de repente viene al primero, te vas a elegir al cuatro, ya va a ser un poquito más complicado que va a uno, ¿no? Ahí sí ya lo explica ya combinaciones. Ah, es que son de los. Tienes el tres casos favorables, ¿no? Tres casos favorables. ¿En qué circunstancias no sería un En este caso estamos viendo acá los tres casos que tenemos, ¿no? Que cumplen o que venden. Por eso tenemos que poner primero, ¿no? Ahora, de ellos tres, ¿cuál me interesa a mí? Cualquiera de ustedes, ¿no? Por eso. De los tres casos que tengo, pueden elegir uno de ellos, cualquiera de ellos. Porque aquí también, como digo, no es muy exagerado tener un ¿no? Porque no puedo hacer así, lo siempre he dicho, ¿no? A ver, es muy exagerado, ¿no? Si tienes tres, ¿no? ¿Para qué vas a tener tres, ¿no? Sí. Ah, la idea es acá que no es como la moneda que tú puedes diferenciar, ¿no? La moneda que tú puedes diferenciar la cantidad de moneda con una moneda, ¿no? Acá la idea es que tú vas a aceptar los lapiceros. Por eso los lapiceros, pues, ya vamos acá azul o rojo y ofrece azul. Acá la misma moneda, ¿no? La moneda que tú ordenas para que salga el profesor modo diferente. Y cada moneda es superior a lanzarla. Bueno, lanzar una moneda y después sale, para lanzar la segunda moneda. Aquí sin el modo, acá me quise para el modo. Perdón. Bien, pero siempre recuerda, siempre leí esto, ¿verdad? Cargo totales, pero en caso no tengo todo, cada vez en el punto total, y ya voy a hacer mi caso particular, ¿no? Para que lleve todo, mi caso cobrar. Hay también unas propiedades que tenemos que conocer, unas propiedades. Esto lo hago para complementar sobre la teoría, y unas propiedades. Para un solo evento se cumplen, ¿eh? Solamente dos eventos, mira, esto se cumple. Que la probabilidad de cuando te comenté está entre 0 y 1, ¿ya? Eso es. Además, es decir, la probabilidad es de 0 cuando es un evento imposible y probabilidad de 1 cuando es un evento seguro. También lo que te dije, mira, ¿recuerdas? La probabilidad que ocurre, mira, la probabilidad de un evento A y va a tener el su complemento, ¿ya? El evento contrario A, ¿ya? Siempre la probabilidad que ocurre el evento contrario, chicos, siempre que va a ser, va a ser siempre 1 menos la probabilidad de ocurrir. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profe? Ya, por ejemplo. ¿Cómo para el así? Voy a lanzar un dado. ¿Ya? Mi evento A es que lanzar el dado, obtener un puntaje. Voy a ir al poder. Pero, ¿cuál es el problema? Mi caso va a ser 5-6. Pero cada una de las cosas cada de sí. Ya este ahora ¿cuál es la probabilidad? ¿Probabilidad de un evento algo así? Claro, recuerda que el pase más tarde por eso, el pase más tarde por eso, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Recuerda que el cardinal del barrio contrario es 2 sobre, no, 2 sobre 6. ¿No? Sobre 6, 2 sobre 6. Sí, mira. Ya, mira, ya ahora, una pregunta. ¿Y cuál sería mi evento contrario? Ya, ¿sabes lo Cuatro, seis. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es? Cuatro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 4. ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra el evento contrario? 4 sobre 6, ¿no? ¿Cuándo sé yo? 2, 3. ¿Y atrás se diga alguien?
Siempre. ¿Ah? La probabilidad yo puedo leer esto, ¿cuál es? ¿Dos tercios? ¿A qué es igual? Es igual a cuánto. A lo menos, yo creo que la probabilidad es por la dos. Ahorita cuéntame, ¿qué tiene el mío? ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta proyecta que está acá, que está viendo la cosa para acá? ¿Qué te estoy indicando? Quiero que salga o A o su complemento. Pero recuerda que A es un más suponiendo que es. Es todo, bueno, pero eso sería algo seguro y algo seguro, ¿no? Pero sería uno. Adiós. Ya puede ser, ¿no? Que la probabilidad que salga el elemento A más su complemento y te da algo seguro, ¿no? ¿Bien? O bien sea la mayor a 4 o bien no sea la mayor a 4, ¿no? Ya estaremos ahí, ¿no? Pues sí, ya ponemos dos puntos y ya sumaría 1. O si quieres también, ¿no? Que es un complemento que sería 1 menos la probabilidad de evento. Nada más. ¿Digos? Eso quiere decir su propiedad. Bueno, eso aquí no recuerdo solo, pero no me más, porque no me entran más chicos. Ahora vamos a pasar también para que cuando operemos. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos que operar? Bien, seis eventos, ahí ve, ¿ya? Mira, se cumple esto, mira. Que la probabilidad de que ocurra el evento A, ¿ya? O el evento B, recuerda, o en unión es lo mismo, chicos, ¿no? A unión B o A o B es lo mismo, chicos. Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intervención. Menos la probabilidad de I. ¿En ser profe? Sí. Pero aquí también algo importante. Creo que eso lo vimos también hace una clase atrás. ¿Y qué es? Sí, el ocio significa qué significaba. Ah, El ocio significaba más. Y el I, multiplicación también. Recuerda, ¿qué es el que viene a ser? Este O, el más, y este interés que viene a ser el CI, que está en multiplicación, no lo olvides. ¿Ya? A ver, mira, para dos eventos, pero de evento cualquiera. Pero ¿qué pasa cuando los eventos son mutuamente excluyentes? Es más fácil, es más fácil mirar. Cuando aquí la probabilidad de ocurrir el evento A o el evento B, ya A o B, entonces en ese caso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que sería esto la probabilidad de A más la probabilidad de B antes. ¿Cuál dije? En conjunto, chicos, en la unión, lo puedo rechazar con el O. El O. ¿Y el O también qué significa? Más. No digo. ¿Ya? Mira, dos eventos A y B, un cierto experimento de teoría. Serán mutuamente excluyentes, si no recuerdan, no pueden ocurrir a la vez. Que no, no tienen esta interacción ellos. No puede ocurrir ambos juntos. ¿Ya? Sea, sí. Eso de ahí significa ahí, perdón, no. ¿No? En conjunto vas a encontrar unión e interacción. Esa unión lo puedo realizar con un ojo. Es interacción con la unión. Al revés, esto va a tener que dar resultado. No. Y esto que me he pensado. Tengo que poner mano. ¿Ya? ¿Te das cuenta que en algunas operaciones eso de eso va a depender? ¿Ya? Tenemos que ver qué símbolos objetivos no están presentes para ver. Ya, obviamente, si trabajamos con conjuntos, que ahora nos conviene, ¿no? La unión y interacción, ¿no? Para darnos cuenta de qué región estamos hablando. Ya, si nos referimos también a texto, nos conviene trabajar con el otro y, ¿no? Y bueno, como dice eso, hay también ver en este cuál es la operación que vamos a realizar. ¿Sí? O sumamos o multiplicamos. ¿Ya? ¿Ya? A ver, está aquí. Siguiente. Calcula la probabilidad, dice, de que al lanzar un dado se obtenga un número menor que 5 o par. Mira, menor que 5 o par. ¿Qué me indíquelo? ¿Qué me Sí. indíquelo? Bueno, ¿no? No son. Tenemos ya el experimento espacio central y definamos nuestro evento, ¿no? Primero, el experimento de guarda lanzar un dado. Está clarísimo. El espacio central, recuerda que sería de 1 al 6. Es una precarga, ya estamos que se ahora los eventos. Queremos obtener un número que sea menor que 5. ¿Quién puede ser en ese caso? De los 4. De los 4, ¿no? Cardinal sería 4. Ahora, ¿qué más queremos? Ah, o que sea par, dice, o que sea par. ¿Y par, cómo sería? 2. 2, 4, 6, ¿no? Tenemos de cardinal sería 3. Ahora,
La cuenta que si lo explicamos ahí sería así. Neta, ¿no? Evento A, evento B. ¿Ya? ¿Qué carbono te recuerdas que nosotros? Nosotros queremos recordar este A o B, ¿no? Recuerda, tenemos uno o el otro. ¿Ya? ¿Cómo sería en su caso? Recuerda que O quiere decir O que es. Unión, todo. ¿De qué sería entonces en su caso? No está bien. Interacción de orden 2 y 4, ¿no? Interacción 2 y 4. ¿Ya? Muy bien, el capital sería aquí 2. Ya te comenté que en esos casos cuando te piden el O, ¿ya? Y tenemos que y tenemos que son ellos, este, recuerda, tienen el evento en común, ¿no? ¿O tienen el evento en común, recuerda, que se cumplía? De acuerdo. Cuando tienen elementos en común, ah, esto, que los sumamos de probabilidades, gamma y listo, ¿no? Pero cuando tienen elementos en común, ¿qué tienen que hacer? Sumar las probabilidades y restar la interacción. Tienes que sumar de cada uno de ellos, ¿ya? Por separado, mira, y restar la interacción de ellos, la probabilidad de interacción. Entonces, vamos a hacer acá. Mira, sigamos. Está bien, lo que te comenté, mira. Entonces, ¿cómo sería? Para que ocurra, cardinal ya, ¿no? Entre el experimento, pero entre el espacio muestral, acá, cardinal de B, entre el espacio muestral, acá sería el cardinal de la interacción sobre el espacio muestral, ¿ya? Hemos indicado que ocurra, ¿cómo era? Mayor a. ¿Cómo era? Mayor a 4, ¿no? Menos 5, ¿no? Menos 5. Si le dices caso, ¿cuánto era? 4 6, 4 6. ¿De qué otra era que sea par, ¿no? Que sea par, ¿era cuánto? 3. 3, 3, 6. 3, 6. ¿Y la interacción cuánto era? ¿Quién estaba en medio? 2 y 4, ¿no? 2 y 4, era 2 nomás, ¿no? 2 nomás, 2 sobre 2, 2, 2, 6. ¿Listo? Eso es. Recuerda la ventaja es como son fracciones homogéneas, solamente que operar con los numeradores nada más, ¿no? 4 es 4 más 3 menos 2, 5 también. Bueno, ¿qué no hacemos? Eso es. Pero. ¿Pero el anterior nomás o hace dos? El carnal B4, 3 y 2. Cuando son cuando tengan dos elementos que tienen elementos comunes. Pero si no tuvieran elementos comunes, suman nomás cada probabilidad. ¿No? Suma la probabilidad y se acabó. Pues no tiene nada en común. No hay nada que restar. Pero cuando tiene elementos en común, ahí sí. Tienes que ver probabilidad de y restar de la interacción. Ya, pero puede ser, tenemos todavía la cardinal de A, cardinal de B, cardinal de D, intervención, pues así pasamos esto. En el cual ya hay otra cosa. Probabilidad de A, ahí está. 4 sobre 6, probabilidad de B, 3 sobre 6, y la intervención es 2 sobre 6. Ahí está la fórmula de propiedad. Cuando todos somos genios, acá logramos 7 menos 2, 5, 5, 5. ¿Sí? Eso contienen ellos elementos en común, ¿no? Mira, si no tienen elementos en común, ahí sí, normal, cada uno de ellos. Eso, como digo, sería bueno que recuerden esto de ahí y la de acá, ¿no? Esto de ahí. Cuando tienen elementos en común y cuando no tienen elementos en común. Faltó. Faltó la compañera. No, no. Faltó la compañera. Ah, que me echan. Ah, ya. Ah, sí. Ya, ¿está bien? ¿Tenemos? Estamos acá.
Estamos en... Aquí no. A ver, calcula la probabilidad S de obtener al menos una cara S en el lanzamiento de tres monedas. Tenemos acá este... No, tenemos que ver las diferentes casos que hay, ¿no? Pero con las tres monedas hemos seguido. ¿Qué opciones tengo? Cara, sello. ¿Alguno falta? Siempre lo que hacer así o en un método. Ese es el detalle. Puedes ampliar aquí si quieres la presentación con los datos repetidos. Por el cálculo de seguirlos. Bueno. Bueno, sería ¿cuánto le agarras? 3, 4, 8, 8, 1. Son 3, quiero 2, no te quiero 2. Son 3 monedas y quiero ver diferentes casos, ¿no? Ya, con metas repetidos. Permanece con metas repetidos sería. Dale. Después vamos a hacer todo esto. Después vamos a hacer todo esto. ¿Qué más? ¿Y ahora? ¿Qué queremos? Al menos dice una cara. ¿En cuál no es una cara? ¿En cuál dice una cara, por lo menos? Para sí. Al menos una cara. Acá sí, uno, dos, siete. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nomás se va a seguir, ¿no? Sí, está así. En ese caso, este. A ver, no se tiene claro que cuando se la siguiente dinero, no solo todo el caso, ¿no? Pues se dio únicamente ese dinero. Ahí, para mí, o sea, al menos una cara chico sería este, en ese caso, ¿no? Sí, 7 de 8, de 8. En ese caso, este, bueno, acá un teatro médico de acá, igual salir las cosas, no sé si era 8. Acá era 8 por comida, pero con complemento, complemento. Recuerda, si tu evento a empezar este, una cara, el complemento que sería, que no sale la cara, no sale la cara. ¿Y cuánto es la unidad experimental? 1, ¿no? Si no sería la probabilidad del complemento, el complemento sería en ese caso, este, 1 de 8. No te lo hace más fácil, porque voy a tener que calcular todo toda la cosa distraída. Sí, esto ya para la otra opción, ¿no? Porque acá no me tenía la respuesta, ¿no? Era el 4 ya. 7, ¿no? 7, eran 7 ya de 8. Más rápido. No es tan fácil, no es un algo tan más regular, ¿no? Cuando la mitad sí tiempo de barrios. Pero esa es la ventaja de conocer ya, chicos, todo lo que pasa en nuestro. Conocer lo que pasa en mostrar y es más fácil ya. Pues no conocemos todos los resultados, ¿no? O ya sabemos que sabemos la cantidad, sabemos que son 8. Pero no ven cuáles son los resultados, ahí sí vamos ya con todos. Sí. Ya, seguimos acá. Mira, ahí también para Cali, es la última parte de la probabilidad incondicional. Es la última parte también este, está bien el temario que pide Cayetano y ya se ha cambiado. ¿Cuándo es el problema? Definiremos bien esta probabilidad cuando exista un evento A en que ocurre este condicionado a que haya ocurrido primero otro evento B. Ya denotaremos bien en este caso esta probabilidad de este condicional de ello. ¿Ya? Mira, acá también ya está el último. Aunque esto pareciera este, más complicado, al final puede ser inclusive más fácil. ¿Verdad? Tienes que tomar en cuenta, mira. La probabilidad de este condicional tipo de B es, tienes que hacer lo siguiente, mira. Primero, es una probabilidad de la interacción de ellos, ¿ya? De A y B, recuerda A y B, ¿no? Por ejemplo, de que ocurra A y B, de A y B, porque recuerda que estoy indicando, ¿no? Que debe ocurrir A, pero después de que ocurra B, es decir, debe ocurrir ambos a la vez, ambos a la vez, uno y luego lo otro, después es uno y lo otro, y, ¿no? Interacción y, les indiqué, ¿ya? Es uno y lo otro. Y este, y eso entre quién, entre nada, este, pero debe ocurrir el otro, ¿ya? Nada más. Bueno, eso también es un motivo. Esto también se resume al final de esto nada más. El cardinal D, el cardinal D y el de cardinal D. Profe, el paso más atrás, te das cuenta más adelante cuando hablamos de un problema que al final se elimina.
Tienes, ¿no? ¿Sabes qué probabilidad de esto qué es? Es el carnet de pero sobre el espacio astral. Es también su probabilidad que es el carnet sobre el espacio astral. Pero el espacio astral tiene que pasar. Se elimina, no queda ni carta para su carnet de el de carnet de nada más. Ahorita vamos a dar un ejemplo porque es muy hermoso eliminar. Bien. Es la probabilidad que ocurre de A, dado que ya por de B, ¿no? Después la probabilidad de que al lanzar este un dado, el puntaje obtenido sea impar, dado que resultó un número primo. Mira, ya te he dicho, ¿no? El dado que lanzamos, que salió un primo, ¿no? Para que vamos a ver la probabilidad de que salga un número impar. A ver, comenzamos. Mira, aquí la probabilidad de que el puntaje obtenido sea un impar, dado que ya resultó que era un número primo. Ya que ocurrió eso ya. Comenzamos. Experimento aleatorio. Se lanza un dado y se observa el puntaje en la cara superior, ¿no? Mira. Después, ¿cómo está el 6? Sí. Cartel 6. A. Tenemos un puntaje impar. ¿Puntaje impar qué opinión tenemos? 1, 3, 5. Chévere, excelente. Ahora, pero, ¿y qué ocurrió primero? Previamente, ¿qué pasó ya? Que ya tuvimos un número primo. ¿Un número primo qué por esa? 2, 3, 5. 3, 5. Ahora, ¿qué quiero yo? La intersección. Quiero E y E. ¿La intersección cuál sería? 3, 5. 3, 5. Gracias. Recuerda. Yo quiero justamente este esto, mira, recuerda, la probabilidad condicionada, ¿no? Que ocurra A, y al lado que ocurrió B, es esto acá. ¿Cómo llamamos el primero? Carnal de A intersección sería cuánto. ¿Carnal cuál es? 2. ¿2 de cuánto? 2 de 6. ¿Y probabilidad que ocurra B? ¿Cuál sería? 3 de 6. ¿Qué pasa con el 3? ¿Y qué te queda? 2. ¿No? Al final, mira qué pasa únicamente, mira. La probabilidad mía es que era así, ¿no? Probabilidad de la intersección y la probabilidad de B. Aquí estamos únicamente. Solamente, carnet de intersección de carnet de nada más, mira. ¿Cuál es el carnet de intersección? ¿Cuánto era? ¿Cuánto es el carnet? 2 de 3. ¿Cuál es el carnet de B? 3. Listo, eso. No necesito ponerle acá fracción o parcial, ¿no? Porque al final, mira, subir amigos. ¿Qué vamos a salir? Carnet de intersección, 2. Carnet de cuánto es? 3. Ok, al final hasta le paso más plan ahí, seguimos. Más una relación, chicos, seguimos. Pero bueno, más ya, vamos a ir con nadie después para la teoría. Ya es para la teoría. Pues, tío, si hemos visto ya cómo se ha remarcado en cada determinado problema, cómo está la probabilidad, ¿no? Tu complemento, cuándo se resta, qué cosas. Cuando no se considera también el espacio más claro, genial. Ya vamos a ir a los problemas para ejemplificar eso. Les prometo que el día sábado tienen su voz en el ¿no? Eso no. Esto también. También. ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién necesita decirle no a mi niña? ¿Quién necesita decirle no? Yo me siento. Gracias por las gráficos estadísticos. Suena fácil, no creo que sea fácil. Mucho de los montones para estadística, ¿no? Estadística no es. Bueno, nosotros vamos a aplicar los datos nomás y hemos sabido que es esa la análisis. Ah, moda. Me eso no. No, no. ¿Por qué no estáis? Eso es seis. No, eso no. ¿Cuándo? Sí, es Eso es seis.
no se ve por la guitarra, que se tiene incluido los perros. Más que nada, se ve más en la guitarra. Porcentajes, variaciones porcentuales. ¿Cómo viene? Suerte es más fácil porque es pesimista. No, creo que no, son, no vienen. Ya, ahora sí, continuamos. Eventos independientes. Dos eventos independientes y la ocurrencia de uno de ellos no tiene efecto en la probabilidad de la ocurrencia del otro. En caso contrario, seguirán que son eventos dependientes. Mira, por ejemplo, lanzar dos veces una misma moneda, los eventos que se obtienen son independientes, porque el resultado de que se obtiene en el primer lanzamiento, que los primeros eventos no afectan o influyen al resultado que se obtiene en el segundo lanzamiento. Lanzas una vez una moneda. Cuando son eventos independientes, chicos, me tienen que tomar en cuenta eso. ¿Qué te dije? ¿Qué indica? Multidimensionales. Bien. Si tiene una caja con seis esferas rojas, cuatro esferas azules, ¿no? Si se extraen al azar dos esferas sucesivamente sin reposición, hay una probabilidad de que la primera sea roja y la segunda azul. Comenzamos. Comenzamos con lo básico. ¿Cuál, profe? Bueno, el primer aleatorio, ¿qué viene a ser? Quiero acercar dos esferas de ¿no? Si lo puedo decir, ¿no? Comenzamos ahora. Ahí, quiero que la primera sea roja y la segunda sea azul. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, bueno, el evento final no afecta a lo ocurrido en el evento B. Entonces, para que hagamos eventos que ocurran a la vez, tengo en cuenta lo siguiente, mira, recuerda. Quiero que la primera sea roja y la segunda sea azul, ¿no? Tengo que recordar 6 rojas y 4 azules, ¿ya? Aquí lo pongo. Tengo, mira, 6 rojas, termina en 4 azules. Ya, quiero que la primera sea roja. Igual, comenzamos. Para que la primera sea roja y la segunda sea azul, explícanos de aquí. Aquí. La primera roja, ¿cuál es mi probabilidad? De que la primera sea roja. Sí. Uno más cinco. Ah. Claro, ¿no? ¿Cuántas probables tengo? Que son la roja. Seis. ¿Cuál es mi total? Diez, ¿no? Sí, 10. Y en la segunda, la que son azul. Cuatro de. Nueve. Muy bien. Cuatro de. Cinco. Nueve. Nueve. Ah, ya. Cuatro, nueve. ¿Y qué con ellos? ¿Medicali? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuántos días son? Dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, quinceavos. ¿Perdón? Quinceavos. Quinceavos. Piensa que no. Te hace tercia, mitad, 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 mitad. Sí. Y como cuatro, por acá, una mitad, mitad. Tres quintos, una carta, se hace. 15 y el cuatro. Independientes, no tiene que ver con un involucrado con la otra.
Aquí. Le dan un par de dados en forma simultánea. Termina por unir el total de puntos, los que ahora tendría que ser 9. Quiero que cuando es un dado nomás, sabemos cuántos dados tengo. Cuando es un dado, 6. Pero cuando no son dados, ¿Dos? ¿dos? No. No, 36. Sí. Claro. Puedes seguir 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 5 con 6, 2 con 1, 2 con 2, 4 con 4, 5 con 4. 36 casos, profe, sí. Y voy a notar, profe, que los 36 casos, los 36 casos en mi conjunto, ¿cómo, profe? No, en esos casos, profe, para hacerlo más práctico, lo que se hace es un platiquín. Así. Bien. Bueno, ok, inclusive, ¿qué le pasó? Número por número, ¿no? Pero ni siquiera sé qué es el efecto, a veces lo podemos hacer con líneas cruzadas, líneas nada más, y con intervención. Primer dado, el segundo dado, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3. Mi pase más grande, dale caso más veces o dale caso más veces. Tal dice como que no, tal dice del 9 al 1 al 6, 6, total de caso 5, 6, 6 por 6, 36. Pero todavía tiene 6 resultados, también 6 resultados, como aquí lo damos, 10, 6 por 36. ¿Cuánto es mi caso favorable? ¿Qué quiero yo? El total de puntos de las caras superiores sea 9. Quiero aquellos casos en los cuales la suma sea 9. ¿En cuántos casos la suma está grande? Otro. ¿Y cuál es la más grave? Claro. Bueno, acá las superiores. ¿Cuál es el problema entonces? 4 4 sobre 16, ¿cuánto sería? No, ¿qué pasa si me diera que la suma sea al menos 9? Al menos 9, ¿qué sería? De media probabilidad, o sea, puede ser 9, 10, 11 o 12, ¿no? El 8 de probabilidad. En clase más grande, más mayor. Entonces, para ver De media probabilidad. 5 de chavos. Carlos. Bueno, si queremos al menos 9, sería en este caso que cosa 9, 10, 11, 12, ¿no? En este caso serían 4 casos favorables. 10, ¿no? 10 de 10, de 4, 20, de 16, ¿no? 36, de la mitad, 5 sobre 10. Aquí. La probabilidad de que Henry gane un torneo de tenis es 2 quintos, y la probabilidad de que Arturo gane el torneo es 4. Pero después la probabilidad de que uno de otro tenis haga el doble. Que uno o el otro haga el doble. A ver, vamos a ver. ¿Probabilidad que Henry gane el torneo? 2.000. ¿Probabilidad que Arturo, un torneo, un cuarto. Ahora, de cuarto. Cuando son dos eventos muy estudiantes, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos. Claro, sumamos. ¿La suma se llama? Diferente. ¿Cuánto es?
Complicadísimas. Pero son citas. Una simiente contiene tres bolas rojas y cuatro azules, todas del mismo tamaño, ¿no? Si extraen dos bolas una por una, ¿y cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda que sí, ¿verdad? ¿Dónde pone? No, no sé. Ah, no me da el candidato, ¿sabes? No sé. Mira, ¿cómo la respuesta para qué? ¿Qué piensan las más? ¿Qué piensan las más, chicos? Bien, ¿me falta? ¿También? ¿Lo vemos, presidente? No sé. A ver. ¿Cómo sería, chicos? O sea, nos piden prohibir que la primera sea roja y la segunda azul, ¿no? Pero si la primera sea roja, ¿cuál es la probabilidad? ¿La probabilidad de los Bueno, es 3D, 7, es 3D, ¿no? 3D. ¿Y con la segunda sea azul? ¿Cuánto es? 4D. De 6, 4, 6. Bueno, bien, para la mano. Ya sé cómo seguir. Te da 100 ahí, nada más. Si me queda sobre el 6, y me queda 4. Dos nativos, ¿no? Muy muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ahora, este programita, ¿cómo harían? ¿Cómo harían este programita? ¿Cómo harían? Chévere. Chévere, chévere. Pero si le queda, pues Gracias.
Sí, van a querer sujetar eso. Ya, respuesta. La probabilidad de que llegue el Kaufman es, bueno, el 20 de enero del próximo año es de 0,10. ¿0,10 qué fracción es? Un décimo. Es 1 de 10. Y la probabilidad de que pruebe en el mismo día es de 0,05. ¿Eso qué fracción es? 5 sobre 100. Un millón. Y la probabilidad de que llueva o truene es de 0,03. Es de 3 sobre 100. Muy bien. Ya, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que llueva o truene ese día? ¿Qué hago, profe? Ya, chicos. Ya, chicos. La idea es que tú interpretes bien. Queremos, mira, que la probabilidad de que llueva en Tauja es 0,10. De que truene es 0,05. Y que truene recuerda. Y que truene lleva es la intervención que sería 0,03. Para que sea más rápido hablar de chicos, vamos a poder caminar gráficamente. ¿Ya? Que truene es que lleva es 0,10. Que truene es 0,05 y la intervención que truene lleva es de 0,03. Acá 0,03. ¿Qué va acá? 0,02. ¿Y acá? Cero siete. ¿Qué más? Ya, pues se me pide recordar cosa, pero le que llueva o truene. Ya lleva o truene. ¿Recuerda cómo es eso? Cuando es lo que es unión. ¿Cómo era unión? Recuerda, era la probabilidad de que ocurra uno, que ocurre el otro, que acá sería también bueno, recuerdo, la unión, todo, 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 la unión, no sé qué es, todo, todo, sería E más E más E, todo. ¿Qué sigue? ¿Cuánto es el primer unión? Cuántas, cero coma dos. Tiene que gustar. Después. Después. No es una ley de ascensión. Ahí es. ¿Quieren verlo como les indiqué antes? No tendría que sumar eso. ¿Quieren verlo como les indiqué antes? No te vende allá, pero. Yo les indiqué algo de antes. Indiqué esto acá. Les indiqué esto acá. Chon, 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 chon. Bueno, esto. ¿De acuerdo? Pónganselo. Ya, ¿qué estamos haciendo? Es la probabilidad de que ocurra, más la que ocurra de y menos la interacción. ¿Sí? Ya, profe, ¿por qué no usas eso? Eso no usado. Solo que de una forma diferente. ¿Dónde está? Está, ¿no? No sé. No. ¿Este acá? No, tampoco es. Es. Vamos. Este. Eso no usado. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A, o B? Probabilidad de ocurra, más la probabilidad de ocurra B, menos la probabilidad de ocurra A intersección B. ¿Cuál es la probabilidad de A? 0,10. ¿Más cuál es la de B? 0,05. ¿Cuál es la de intersección? 0,03. ¿Cuál es eso? Ah, sí. Porque eso cuando hay interrupción, ¿no? Si no hubiera interrupción, simplemente es la suma normal y listo, nada más, ¿no? Pero con interrupción sí que la interrupción. Oye, recuerdo, por ejemplo, cuando tenemos bueno, no he visto como ustedes el tema de con tres figuras, pero, por ejemplo, ¿con quién acá? Cortar ahí los cuadrados. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo son para cortar los cuadrados?
Una forma de cortar es el bloque de acá. ¿Sí? ¿Y qué me debo hacer? Cortar ese bloque de acá. Ya, pero ¿qué ocurre cuando cortas el bloque de acá? Lo del medio se repitió. Porque cuando se resta el cuadro, la intersección de ellos. Cuando hay elementos en común, ¿qué hago? Sumo uno. Sumo el otro, pero ahora el solar y la tercera. Cuando hay elementos en común, ¿qué hago? Sumo uno, sumo el otro, pero ahora el solar. Ese es. ¿Ya? Volvemos. Como digo, los más vamos a practicar, 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 practicar. Los más son más problemas. No, y podemos avanzar, chicos, rápido. Justo le comentaba a Andrea, y Andrea me dice que me los aprecia mucho. Antes de darles un descanso. Dice que vamos a tomar un minuto de descanso para ya luego ya seguir con más problemas, problemas, problemas. No queda más problemas, como digo. La teoría del acorde, ¿no, chicos? Como digo, no es nada operativo, nada probabilidad, ¿no? Es entender claramente cuándo usar qué método y simplemente poner la fracción, resolver. ¿Ya? Chicos, estamos 2 minutitos para que descansen un poquito, ¿ya? Porque creo que sí, la teoría ha sido un poco pesadita, ¿no? Pero corta, pero pesadita, sí. ¿Ya? Así que, chicos, descansamos un poquito para luego ya continuar con más problemas. ¿Ya?
Ya, chicos, mientras buscan países con Z, este man, ¿Qué pregunta, chicos, elijan para hacer también? Estamos buscando. Chapeada. Ahí ven la domicilia, es la domicilia, ¿tien, chicos? Ahí preguntas, a ver. ¿Cuál les parece más interesante, más difícil? ¿Cuál han hecho? ¿Cuál quieren comparar? Las dos no. ¿No? Y los misterios, ahí también 10 más, ¿no? ¿Y no? No, lo que tienen que hacer ahora también es elijan una letra y cada uno dice con la misma letra. Por ejemplo, ya, pero así, elijan preguntas. Bueno, 15. O 12, la semana 12, entonces quedó 15. Vamos, sacamos con todo yo. 12. Ya, si en una urna tengo 5 fichas numeradas de 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer dos fichas al azar la suma sea 7? Tengo aquí, mira. Fichas de 1 al 5. Recuerda, ¿qué quiero hacer yo? Quiero extraer dos fichas, Enrico. Sara, mira, si de las 5 quiero extraer dos fichas, ¿qué hago? Caso otro, ¿cuál sería? Le dije, ¿no? Si de las 5 quiero elegir dos, ¿qué voy a hacer, pues? De las 5 elijo dos, ¿qué voy a hacer? Ahí sí no voy a complicarme, ¿no? Puede ser 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, 1 con 5, no, no. Mejor que hago, combinación de 5 metros. ¿Cómo se dice, chicos? Arriba, ¿quién va? 5 por 4 y abajo va 1 por 2, ¿no? Sí. 5 por 4, 20, 1 por 2 sería 10. En total, para elegir dos fichas, ¿no? Cualquiera, dos fichas, 10 casos. Es el total de casos. Ahora, yo quiero, ¿cuál es mi caso favorable? Elegir dos, que la suma sea 7. ¿Qué casos serían favorables? 4. 4 con 3, 5 con 2. Los cuatro tengo únicamente dos casos. Sí, dos casos. No caso, ya pues, con el cual con la probabilidad entonces. ¿Cuántos? Dos de 10, ¿no? Dos de 10 o. ¿Mitad, mitad? Sí. Mitad, mitad, un okay. Nada más. Ah, ¿casos favorables o de casos favorables? Mira, por eso me en cuenta, mira, también es importante el tema anterior, ¿no? Mi combinación. Ya, puedes hacer tus 10 casos de repente, ¿no? Pero te das cuenta que hacemos un poquito, ¿no? Y cuando eran menos, de repente podía ser más rápido, ¿no? Y si fueran más, también ya es peor, más complicado, ¿no? Por su combinación, chicos, nos ayuda también bastante. A ver, siguiente. 13. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo? Bueno, que el resultado del segundo, ¿no? Bueno, ya sabes, cuando son dos dados, ¿qué tenemos que hacer? Mi tablita, ¿no? ¿Me acuerdas? Para ver los 36 casos. Mira, los 36 casos ahí. A ver, ¿qué caso quiero yo? ¿Cuál es mi caso favorable? Aquellos en los cuales el resultado del primer dado sea mayor que el segundo. ¿En qué caso es el primer dado mayor que el segundo? Sí, es que ya te vas a cuadrarse.
Sí, no, sí tengo que hacer el cuadro. Sí, perfecto. Yo iba más comiendo esto, ¿no? Que pongas un número de una serie, tras la línea nomás. Línea, 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 y ver interacciones nomás. Ya Ah, te ya sí, no. das cuenta, hace una modificación. Tú te das cuenta ya cuál es cada uno de ellos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son casos favorables? En el cual hice el resultado del primer grado, o sea, mayor que el segundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Dos por mil, tres por mil. Ya, ¿qué más? Tengo que guardar mis pinturas. ¿Qué más? Tres más. Cinco más. Tienes que garantizar que el primer número se mete al segundo. El trozo de la diagonal de acá, después el trozo igual, ¿no? Que dejan a cero. Y el triángulo abajo. En todos ellos, el primer resultado es el segundo. Entonces, cualquiera de ellos es lo que tú quieres. Bueno, ya tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres es que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo, ¿no? Y en la diagonal, todos son igualitos, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Entonces, el triángulo de abajo, el de acá, el primer dado siempre es mayor que el segundo. Eso no debería ser. Eso no debería. No, eso te pide. Te pide el primer dado sea mayor que el segundo. Por eso, pues, me viene hacia arriba. Lo que estoy preguntando. El primer dado es mayor que el segundo. Por eso, primer grado se debería número. Ah, ya es. ¿Ves? ¿Cuántos grados son? 15. 15. ¿Sería 15 sobre? 36. Sí. Bueno. Tercio, tercio, 5 soles. Entonces, es Sí. Para que te guíes. Sí, cuando son dos dados, recomendarle hacer. Para que te guíes. ¿Estás para que te guíes? Tienes que ver eso, ¿no? Para que sepas una suma, ¿no? Y que la suma siempre sea 5. Me acuerdo, para que la suma sea siempre sea 10. Ese 10, ¿no? La suma siempre sea 10. Que la suma sea mayor que 10. ¿No? Que la suma sea el primer dado mayor que el segundo, tienes que ver, ¿no? Y comparar en qué caso se me puso. Bueno, Liga, siempre la de tener el total de casos, te espacio muestral, el total de casos, y te ayuda bastante para ir a tus casos favorables, ¿no? A mí también. Yo solamente sé que ya, dos dados ya, el total es 36, ya, pero en mi mente ya tengo un total de 36, pero ¿en cuántos de ellos el primero es mayor que el segundo? ¿En cuántos serán? Ya veía, haciendo mi grafiquito me di cuenta, ¿no? En esos casos ya es primero que el segundo. ¿Qué pasa? Entonces te ayudan ya a encontrar ya un caso ya particular, un caso que te piden. ¿Ya? Cuando se haga la suma, una suma, la suma sea 11, la suma sea 9, ¿no? ¿Bien? Etcétera. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Siguiente, toma 14. Con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, se escriben todos los números posibles de tres cifras. Sin repetir cifras, ¿no? En cada número. Si se señala un número al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese número sea múltiplo de 4? Ah, yo creo que sí tienes que tomar en cuenta algunas condiciones, algunas características. Mira. Mira, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Me tengo cinco números, voy a elegir a cuántos. Tres, A tres, ya voy a elegir. tres. Muy bien, claro. Sí, como, y el caso general, ¿qué sería? ¿No? De los cinco, tomar tres, nomás, ¿no, chicos? Del primer número, ¿cuántos casos tengo? No. Acá también, claro, por eso que me dice el indicador, chicos, pero acá también tienes que tomar en cuenta algo. Si me dijeran a mí, por ejemplo, únicamente, ya quiero elegir de los cinco números, quiero sacar a tres, combinación 5-3, no me interesa un orden. Pero aquí te das cuenta que sí hay un orden, porque es diferente quién va a la decenas, centenas, unidades. Aquí, chicos, aquí sí importa un orden. Oh, sí. Pero ya puede ser combinación de 5-3, ¿no? O si no, pues, también con principio de orden de multiplicación. Para el primer, para decir las unidades de las centenas, ¿cuántas posibles tenemos? Ay, Cinco. Ya ubiqué uno ya. Para las cuatro. cuatro. Y otro, tres. ¿Por qué importa el ¿Por baja? Porque es diferente que un número vaya en las decenas, centenas, unidades. Ah, pero el número no puede ser. Diferente, claro, diferente. Ah, porque siempre es, ¿no? Ya, diferentes valores. ¿Ya? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos?
5 por 4 por 3. Sí. Sí. Ya, ¿qué más? Ahora, sí. Ahora, yo quiero aquellos en los cuales, mira, el número sea múltiplo de 4. Digo, ¿cuándo un número es múltiplo de 4? ¿En qué acaba? No hay 0. Para que sea, está de acuerdo, múltiplo de 4. Ya. Claro, las últimas cifras deben ser múltiplo de 4, ¿no? Pero con ellos tiene que formar un número múltiplo de 4. ¿Con quién formaría ese múltiplo de 4? 3 y 2. Puede ser 32, ¿no? 32, 4, 12, 12, 12, 24. ¿Qué más queda? 32, ¿no? 32, ¿qué más? 52, también. ¿Otro bien? No, todo, ¿no? No, no, no hay más, ¿no? Otra combinación. 54 no puede ser, 32 tampoco, ¿no? Recuerda, pero acá para que sea un tiro 4 hay que haber una cifra par, realmente, ¿no? Cifra par. Se puede quedar en 2 o en 4 nomás, ¿no? 12 puede ser, sí. 32 también, 52 también, ¿no? 14, no, 24. 24, sí, ¿no? ¿Qué más? 34, no, no. 54 tampoco. De los sueltos. ¿Son cuatro casos? Sí. Cuatro casos. Pero no está importante. Ya, pero esta cifra aquí puede ser. Porque recuerda, aquí hemos avanzado, ¿no? Aquí esta cifra, ¿quién podría ser? Tres. Tres o cinco. ¿Quién podría ser? Claro, ya que ubicaste, ya no están ubicados, ya con quién puede ser, cualquiera de los números que quede, ¿no? Puede ser tres, cuatro o cinco. ¿Cuántos casos tenemos? Tres. ¿Y aquí? Tres también. Y Tres. aquí, tres también. Y aquí, tres también, ¿no? Aquí hay tres números, acá también tres, acá también tres, acá también tres. ¿Cuántos números? Dos números, ¿no? Puede ser por esta forma, por esta forma, como letras mayas. Dos. ¿Otra cosa? Para el caso que cumplan esa condición, ¿cuál es? ¿Cuántos son? Dos. ¿Para el caso son cuántos? Tres. ¿De cuánto? Ah, es un. Hoy es un. Claro. Pues claro, puede ser este caso, o este caso, o este caso, o este caso, ¿no? Pues las sumas. Ya por ahí, ¿no? La parte un poquito más complicada es analizar, ¿no? Analizar, ¿no? ¿Qué emplear, ¿no? Cómo hay los casos, como los que vale casos y cómo hay casos particulares, o casos los casos valores, ¿no? Y una vez que encuentras ahí, ya simplemente las fracciones. ¿Cuál de tres? ¿De tres? Ya, aquí he tomado por ejemplo, el 312, 412, 512. Son tres casos. Vale, hay 324, no, 124, 324 y 524. Tres casos. ¿Sí? El 132, 433, 532. Por el caso 1 se alcanza en 152, 352 y 452. Tres casos. Tres casos. Pero ese 3 no es el de la cifra 3, ¿no? Es el de los tres casos que tres casos. Primero educar y luego entonces cobrar. Adiós. Desde director de poder de necesario. ¿Por qué se necesita por cuatro? Ah, por eso es que no se puede. tengo tres cifras, ¿no? Tengo cinco cifras disponibles inicialmente. Para la primera cifra, ¿cuántos tenemos? Para cada primera cifra, ¿cuántos tenemos? Para cualquier cifra. ¿Sí? Claro, acá no va a ser, pero como normalmente tenemos 9, 9 o 10, no, son tengo este disponible nomás, son tengo 4, 5 posibilidades. Si yo quiero una de ellas, para hacer un cuánto tengo. Cuatro. Yo dije dos cifras, me quedan un millón de cuantos. Tres o cero. Tiene todas estas cifras, y esta cifra, y esta cifra, y es todo, ¿no? Sí, chicos, ¿eh? Pero pregunta, cualquier duda que tengan. Y es eso, ¿no? Despejar cualquier duda que se presente. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Conformes? Ya. Pregunta número 15. Dice, una urna se llenó de veces con esferas que con el siguiente criterio.
Se lanza una moneda al aire dos veces y se pone es una esfera blanca por cada cara obtenida y una esfera azul por cada sello. Y se extrae es una esfera que es blanca, ya ahí la probabilidad dice que es la otra también sea. ¿Qué? ¿Cómo, profe? Mira, comenzamos. Mira, es un poquito especial ese problemita, mira. Dice, se lanza una moneda al aire dos veces, ¿no? Y se pone una esfera blanca por cada cara obtenida y una esfera azul por cada sello, ¿ya? Si sale cara, pongo una esfera blanca. Cada vez sale sello, pongo una esfera azul, ¿ya? Vamos a hacer eso. Ahora dice, se extrae una esfera blanca, ¿no? Ya, primero ves. Primero sacamos una esfera blanca, ¿ya? Y luego le dice, ¿cuál es la probabilidad de que la otra también sea blanca? A ver, comenzamos. Recuerda que lanzar la moneda, perdón, dos veces en este caso, ¿qué opciones tengo? En este caso, ¿de acuerdo? Vas a lanzar la moneda dos veces, ¿no? Al aire, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Puede salir cara a cara, cara a sello, sello cara o sello sello, ¿sí? En función de esos resultados, aquí vamos a hacer los colores, ¿no? Puede ser que salga acá blanco blanco, blanco blanco azul, azul blanco, azul azul, ¿no? ¿No? Y ahora, entonces, en la boca vas a poner las esferas de cuarto medio, ¿no? También. Es así, ¿no? Tiene blanco, 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 azul, azul, blanco o azul, azul. Así los diferentes resultados, ¿no? ¿Ya? De acuerdo, salir entonces estos resultados acá, sacaríamos esas esferas de acá. ¿Qué más? Vale, lo que queremos que es extraer dos esferas y la una, ¿no? Una por una. Bueno, vamos con una por una, ¿no? En tal caso, ¿cuánto sería la cuerda? Bueno, no, ahora, en este caso queremos mirar que extrae una esfera blanca y la probabilidad que la otra también sea blanca. A ver. Ya mira, que la primera sea blanca, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es Tres, cuatro. la probabilidad? Cuatro. ¿Y cuánto? Y también queremos que la segunda que sea blanca, ¿no? La primera blanca sería. Tres, cuatro. ¿Cuál sería? Tres, cuatro. Oye, pues. De acuerdo. Acá, como te dije hace un momento, es una probabilidad condicional, ¿no? Porque una depende de otra, ya, una depende de otra, ¿no? ¿Verdad? Que pone esto, la primera debo resolverlo para que la segunda sea blanca, la segunda sea blanca, es una condicional. ¿Cuál es la condicional? ¿Cómo la recuerdas? La probabilidad de intersección entre la probabilidad del caso, ¿no? Para ti, ¿qué es técnicamente que era? El carnet de, ¿no? El total ya como que se limpia, se elimina, ¿no? Pero esa parte, pero el carnet de esto, la interacción de ellos. ¿De acuerdo? Tres. ¿En qué caso tenemos acá? No, ¿en qué caso sería acá y la primera es blanca y la segunda también? No. ¿Caso? Uno de cuatro, uno de cuatro. Y total, y la primera sea blanca, ¿en qué caso? Ah, la primera es blanca. De acuerdo, ¿no? ¿Y el cuatro es de dos? De acuerdo. Cuando te piden que una salga después de la otra, y es una condicional, una probabilidad condicional complicada, ¿te acuerdas? Una condicional es cuando una viene enseguida de la otra, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta ahí esa relación, ¿no? Que es la probabilidad de que salga la interacción, si salgan ambos, la probabilidad de que ocurran ambos, entre la probabilidad de que ocurra el bebé. ¿Ya? Lo de probabilidad de que ocurra, que salgan ambos, recuerda, sería, ¿no? Entonces, sería uno de cuatro, ¿no? Uno de cuatro, chicos. Y hay que hacerle, pues, una esfera blanca, recuerdo, una blanca sería, pues, aquí también, ¿no? 13. Desde luego. A ver, hay un caso más también que, para seguir un poquito. Y pues, sacamos la energía, ¿no? En la domicilia, es algo que acá también hay unas. También por acá. Eso. Bueno, en este caso.
Una pareja de esposos con cuatro hijos van al cine y se encuentran en una fila de 6 asientos. Calculen la probabilidad de que puedan ubicarse si los esposos siempre deben estar juntos. Ya, primer caso, ¿qué sería? ¿Qué recuerdan? Para mi caso, tal vez, la condición que me dan los esposos son mis tres. Lo que me interesa a mí son 6 personas y van a ubicarse a donde, en 6 asientos. Bueno, en mi caso, tal vez sería. ¿Cómo dijo 6 personas en 6 asientos? Recuerden, preguntación de Isabel, ¿no? Lo que le decís. ¿De acuerdo? Bueno, como preguntamos a los acá no hay ningún primero. Primero es que para el caso total no hay condición, no hay condición, eso lo supongo, ¿ya? Hay condición acá. Simplemente, como son 10 personas, quiero ubicar en 6 asientos y acá técnicamente, tenemos los condicionamientos que funcionan así. Aquí, para mi caso, va a hablar de 10. ¿Qué caso quiero yo? El cual es aquí, es el cual están los esposos juntos. ¿Qué hacemos con esos recuerdos cuando los esposos ya están juntos? Y lo ponemos como solo elemento. ¿Cuántos elementos habrían? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sería cuánto? Partiría de 5, ¿no? De 5. ¿Y por? 2 por 3. Claro, porque este día se mide un modelo, pueden ser notarse, ¿no? De 5 por 32. ¿Cuánto es eso? Oh, perdón, acá vamos a poner 720, ¿no? 720, ¿cómo sale? 240. 120 por 2, ¿no? 240. ¿Ya te hemos llegado al cuarto? Dice. Ah, la división no se pone. Casos favorables sobre casos totales. Bueno, parece complicado, ¿no? Sí. Es complicado, pero ya como dijimos ya la semana pasada, ya el derecho de la permutación, ¿recuerdas? Para eso suelen hacer más objetivos. Se van a hacer más consecutivos. Primero combinatorio y luego probabilidades. Ya, ¿sí, chicos? No tengo tiempo. Uno más, uno más, uno más para acá. Uno más. Puede ser por acá. ¿Eso es el parece, creo? ¿No? Se parece, ¿no? A ver, ¿cómo sería ese caso? Mira. Tenemos que cambiar 5 amigos, en 5 asientos. ¿Cómo sería ese caso? ¿De cuánto lo adjudicar? Total, 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 positivo. Sí. ¿Por qué los 5? Sí, total, dije sí, 5 condiciones, ¿no? De 5. A ver, espera, acá, sí. Así, así la vida, ¿no? ¿Cuál es la condición acá? Queremos que los varones sí, queden en forma alternada, ¿no? Varones y mujeres en forma alternada. ¿Cómo sería? A la vez, ¿qué más quiere estar? Bueno, sí, varón, mujer, varón, ¿no? Hacemos varón y se ve en varón, ¿no? Muy bien. Yo creo que ya tenemos un pico, ¿no? Así va a estar. Y a ver, ¿cuántas formas se pueden crear ellos? Primero, para que encuentren varones, ya sea en su lugar, aquí podría ir tres, ¿no? Y tenemos acá 3 lugares para varones, son 3 varones justamente. Para que, como tengan ustedes, por favor, si hacen. Pues no tengo nada, ¿no? Porque el poder está aquí, porque tiene que acabar el balón, balón, balón. Tengo 3 varones y tengo 3 lugares para abarcar ahí, ¿no? Entonces me traen nada más. Y 2 mujeres también, con 2 lugares aquí, acá. Dos mujeres. ¿Cuál sería eso? Dos tres. Claro. Pues tiene 3 y 6, ¿no? 6 por 2 sería 2. Ya, pues. Un décimo. Sí. Casos formales, son casos formales, ¿no? Dos versiones no hay problemas. Leyes tener en cuenta claro siempre, ¿no? ¿Cuál es mi planteamiento? ¿Cuál es mi planteamiento, ¿no? ¿Cómo voy a indicar sus locales? ¿Cómo voy a indicar sus particulares, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que hacer? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Simplemente el CD y nomás y se acabó. Eso. Esa es la probabilidad. Siempre no olvides, siempre es. ¿Casos favorables o casos locales? Eso lo vas a hacer. Ya, pero no probabilidad. ¿Ya? Ahora sí creo que estamos por el tiempo ahora sí, ¿eh? Exacto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana salga el sol? ¿Uno de cuánto? Sí. A ver, estamos estudiando. ¿Qué necesito conocer primero? ¿Cuántos minutos? 10 minutos. ¿Qué necesito conocer primero? 31 días. Yo quiero saber si el sol, ¿no? ¿Qué necesito conocer? Es interesante. Eso, mañana se ve el sol o no.
Ya, bueno, pero bueno, ¿qué necesito conocer primero? Yo me refiero a salir el sol, me refiero al clima, ¿no? El tipo de clima que salió. Ya, ¿qué necesito conocer entonces? Las diferentes opciones que tengo. ¿Qué opción tengo? Mañana puede ser un día soleado, un día Nublado. 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 Dios. No hay más, ¿no? No, clásico tres, ¿no? Ya tengo tres opciones. Para que sea un día soleado, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, pero siempre que tenés tu caso total, el Y paso la tiene que certeza. tener. Ah, esa fue diferente. Ah, esa es diferente. ¿Cuánto sería? Sería. ¿Cómo se refiere? Después es el peor de los casos. Pero son múltiples. O sea, ¿Para certeza? certeza mañana se resuelve. Pero mañana será. No, Claro. no. Para certeza no se puede decir. Sería de energía. Eso sería otra la pregunta ahí. En cuántos días podemos encontrar un día soleado? ¿En cuántos días como mínimo encontramos un día soleado? Sí, puede ser. Ya, bien chicos, ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias mucho. Hasta la próxima.